Apoyando al que convocó a este evento, que son Meulén y Manuel García, como chilena, apoyando a estos dos compañeros. Queremos simplemente que la UNICEF diga basta, basta de represión al pueblo mapuche, basta de violar los derechos humanos de los niños y las niñas mapuche. Eso queremos, solamente eso. Es tan extraño pensar en un organismo que se ocupa de los derechos de los niños en términos generales y no en términos puntuales, digamos. Se supone que la UNICEF es un organismo que debería velar, resguardar la integridad de los niños en el mundo y hemos visto cómo se han transgredido sistemáticamente por años los niños de los derechos mapuche en Chile. Aquí es donde nos aprieta el zapato, hoy en día en el pueblo mapuche, y nos aprieta el zapato especialmente y nos duele el corazón en el tema de los niños. Pero cuánto también son explotados los obreros, cuánto tiempo llevamos hablando del problema de la salud, cuánto no exigimos el año pasado y antepasado la educación gratuita. Son muchos temas, por supuesto, que estando en el tapete no son capaces de resolverlo los gobiernos, menos un gobierno que tiene que ver con la derecha, de una derecha que es absolutamente de mentalidad empresarial, la explotación del hombre por el hombre, y no hay más tema. Y lo que nos queda en este minuto es tomarnos las calles, es juntarnos entre nosotros, es darle valor a la vida, incluso conversando, replanteándonos las cosas, aceptando que vivimos en este tipo de sociedades. Pero es lógico que sin presión no vamos a obtener nunca, por voluntad de los gobiernos, decisiones, leyes y una conducta que tenga que ver con un Estado que protege realmente a un pueblo. Bueno, el llamado a nuestra gente para que nos venga a apoyar, porque siento de que igual estamos como no solo, pero han habido unas movilizaciones aparte que se han enfocado en ellos, ¿no? Entonces nosotros le hacemos el llamado a las personas mapuches que vengan a apoyar la causa, porque la lucha es de todos, no solamente de los que estamos acá. Tenemos una sociedad, digámoslo así, súper descariñada. O sea, no se puede esperar mucho más, ¿cachai? Se tiene que ir ablandando el corazón de la gente en todas partes del territorio y de todo el mundo. Y por fin, de alguna manera, ganarle a esta especie de indiferencia que hay acerca de cualquier cosa. Creo que es el llamado hoy día a no ser cómplice de las diversas situaciones que están pasando, tanto en el movimiento mapuche como en los demás movimientos sociales. Hacerse más partícipes, a denunciar estas diversas situaciones de violación a los derechos. Hoy día pueden ser los niños mapuches, mañana pueden ser los niños de los pobladores, niños de las ferias, niños de los trabajadores. Yo creo que es un llamado de atención también para esa gente que hoy día no está, que por seguir en la comodidad de su casa, está permitiendo que estas situaciones sigan pasando. Mira, es solo apariencia que todo está bien. Sigue la tortura, pero la esconden. Los mayores crímenes no se saben. Mi sangre mapuche aquí aún corre. Es apariencia que todo está bien. Sigue la tortura, pero la esconden. Los mayores crímenes no se saben. Mi sangre mapuche aquí aún corre. Si quiero borrar a quien perjudica mi interés a primera vista, veo una imagen de esa persona como terrorista. Estado y capital son cerdos, se ponen de acuerdo aplicando violencia ocultada, sucia jugada. Si no fuera por el Gualmapu, economía chilena estaría en quiebra cero. Ya no existiría esconder el robo, represión. Su mejor día, pacificación de la Araucanía. Es una forma de gobierno que se aplica hasta hoy en día. La verdad está cubierta, despierta. Los pacos le dan oferta para ir a matar al sur. Con licencia, Feyen, tu Mequeín, Fey, Murtamo, Meleín. Fertengo, Estatu, Mugue, Lupe, Tuin, Kawaín. Ellos saben que hay tortura, pero lavarse la mano ha sido parte de su cultura. Mienten, aunque te presenten, todos felices.
recuerda mi metralleta apuntando a niña inocente. Solo apariencia que todo está bien, sigue la tortura pero la esconden. Los mayores crímenes no se saben, mi sangre mapuche allá aún corre. Esa apariencia que todo está bien.